Terror y caos se vivió este jueves en los alrededores de la calle 8 de la ciudad de Miami, luego del desplome de un puente que comunica esta popular y una de las más transitadas vías con la Universidad Internacional de Florida. El colapso ocurre apenas 5 días después de su instalación. Mi corazón está con todas las personas impactadas por esta tragedia. Se trata de una obra de 950 toneladas y 53 metros que tuvo un costo de $14.2 millones. Una noticia que mantiene consternada a las autoridades del estado. Nosotros habíamos seguido todos los procedimientos estatales requeridos y desde hace 2010. Obviamente lo que sufrimos hoy es realmente una derrota para las familias directamente y para nuestra comunidad. Y sabemos también que este puente iba a ser un símbolo de esperanza. Un proyecto bien especial, este mismo sábado lo inauguraron y desafortunadamente hoy hubo una tragedia terrible. El sargento Alexis Rosa logró sobrevivir para contarlo. El oficial, miembro de la policía de Sweetwater, transitaba por el puente segundos antes de que se derrumbara y hundiera al menos 8 vehículos. Unos 60 segundos antes yo hubiera pasado por ahí, puede ser que yo también, el carro mío estaba, podía estar ahí. Hasta el momento se contabilizan 4 fallecidos, cifra que puede aumentar según las autoridades, más cuando todavía se desconoce el número de personas que quedaron atrapadas bajo la estructura, mientras otras 9 fueron trasladadas al hospital más cercano. Las labores de búsqueda y rescate de las víctimas que quedaron bajo el puente continuarán en las próximas horas. De hecho, las autoridades no descartan que lleven días. Para eso han habilitado equipos especiales para este tipo de rescate. Entre tanto, el senador Marco Rubio adelantó que se iniciará una investigación para saber qué ocurrió con este puente que además se hizo con fondos federales. Desde Miami, Florida, María José Martínez, cierre edición.